sabe cómo no lo llevó, porque como él no cree con vos, para todo el pega para adelante, no le pones la mano, maldito abanico, Esto fue de madrugada que nos sorprendieron y lo mataron. Yo lo voy a preguntar. El abuso, José Montá ha hecho un abuso con el pueblo de San Cristóbal. Le pedimos al senador, le pedimos al presidente, le pedimos al síndico, le pedimos al pueblo de San Cristóbal y a los regidores, le pedimos también a los diputados que por favor que vengan acá a apoyar esta causa. Porque el dinero que se ha dado es el dinero de infelices, ¿tú me entiendes? Para que en el día de hoy el pueblo de San Cristóbal tenga un propio local. Aquí, mira, esta casa fue hecha con mucho esfuerzo. Supuestamente estaba nombre de ellos. Sí, supuestamente. No, eso fue con el dinero de los compañeros. De los compañeros. Del ayuntamiento, le descontaban mensual, todo el día, le descontaban a cada compañero, a cada regidor, 1%. En el día de hoy, mira cómo estamos. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rudy Mesa. Soy un dirigente medio del PLD. Me dice, cuando José compró el local, necesitó la firma de los 46 presidentes de intermedio que conforman la dirección municipal. Para vender no necesitó la firma de nadie, lo vendió autoritariamente él, porque él le dio el deseo y porque quería cogerse el dinero. Entonces, como esa es la casa del PLD, nosotros como PLDistas invadimos nuestra casa, nos vamos a quedar en nuestra casa hasta que se resuelva el problema. José que busca el dinero que cogió por vender el local, y nosotros nos quedamos con nuestro local. ¿Cuántos millones vendió? 17 millones de pesos, según la información que tenemos. Agua Monterreal, yo soy Fidel Porte, yo soy secretario de organización de un intermedio del municipio. ¿Cómo hace? Ahí, ya, no, ahí. No, no, no. Ahí, sí, ahí. Enfoca ahí, el otro. Eso ya. Cuidado, ¿qué pasó? Sí, pero ¿cuál es tu local del PLD aquí en San Cristóbal? Una venta totalmente irregular. El presidente del comité municipal y ex síndico de San Cristóbal ejecutó un procedimiento totalmente irregular, ya que esto es una propiedad del partido. Nosotros, como presidente del comité intermedio, legitimamos la compra de este local cuando José Montá, a la sazón, era síndico de San Cristóbal. Evidentemente que el compañero José Montá hizo una venta irregular, porque esta es propiedad del Partido de la Liberación Dominicana de San Cristóbal, y por eso nosotros estamos exigiendo la devolución del local al PLD, que nos pertenece como PLDista. Y entiendo que ya José Montá tendrá que resolver su problema con el comprador, porque esto es nuestro y de nosotros, y con nosotros se queda. Esto es así. ¿Cuáles son las acciones que podrían tomar ustedes como dirigentes de ese partido? Bueno, ustedes ven la que estamos tomando. Y nosotros, como dirigentes municipales, estamos emitiendo un documento al comité político vía el secretario general Reinaldo Párez Pérez para que tome cartas en el asunto. Ya los medios de comunicación nacional están al tanto de la situación y esto no lo vamos a permitir. Nosotros somos dirigentes del PLD y este partido nos pertenece. Así es que estamos dispuestos
a tomar todas las consecuencias, habidas y por haber, pero este local es nuestro y es de nosotros, y con nosotros se queda. Y los bienes no sabemos dónde están tampoco. Vamos a investigar todos los pormenores de esta venta totalmente irregular. ¿Cuánto están valorados los bienes? Según las versiones, no, él lo dijo. Está un estimado de 17 millones la venta irregular del local. No sabemos cómo se va a resolver esto, pero este local estamos haciendo posesión de él y nos vamos a quedar con el local porque es nuestro. ¿Por qué no es nuestro? Pero ganar las próximas elecciones de 2016, si Dios quiere. Eso sí es verdad. Ya. Supuestamente la venta sí es irregular, la venta de este local, ¿cuál es su opinión como empresario adquiriente de esos muebles? ¿Cómo fue la pregunta? Supuestamente, de acuerdo a los dirigentes del PLR, la venta de este local es irregular. ¿Cuál es su opinión de usted como adquiriente? Yo entiendo que no, porque uno compró de buena fe. Es igual que esa cámara que tú tienes, a ti te dan una factura, ¿no es verdad? Donde tú la compraste, donde dice que esa es propiedad de esa tienda donde tú la compraste y tú eres el dueño. Simplemente yo he comprado con la certificación de título de lugar. ¿Cuál es el monto? Eso es una venta privada. O sea, no es una venta pública. Y yo me reservo el derecho que me asiste. Okay. Supuestamente fueron 17 millones. Yo me reservo el monto, me asiste. ¿Tiene usted la documentación al día de la venta? Claro que sí. Y la que emite el Estado Dominicano. El aval del título. Okay. ¿Cuáles son las acciones a tomar ya usted como nuevo dueño a propósito de que los dirigentes del PLD dicen que van a tomar el local? Bueno, las leyes están ahí y la justicia está ahí. Cuando usted invade una propiedad privada, ¿qué significa eso? O sea, la ley está ahí y yo he comprado de buena ley. Y a mí el Estado debe asistirme y las autoridades y la justicia y la ley. Es una venta familiar. ¿Es una venta familiar? No, nosotros somos de Gurabo. Nosotros somos de Gurabo y José Montay de Cambita. Muy diferente. Somos de Santiago. Es una venta de nuestra, es una compra de nuestra empresa, Grupo Dogo, a José Montá Domínguez. No tengo ese monto. No, no, me reservo el derecho. Que nosotros celebramos y en el 2016 seguimos el... Llámese Félix Bautista, llámese Reinaldo Pared, llámese el presidente Leonel Fernández, que es el presidente de la Liberación Dominicana. Mi nombre es Freddy. Nosotros queremos que vengan las autoridades del partido a darle una solución a esto. Claro. Porque este local es de nosotros, aquí nos vamos a quedar. Aquí vamos a ganar la próxima elección del 16. Pero a mí nadie me firmó para yo comprarlo en claro. Yo tengo. A mí nadie me firmó para yo comprarlo en claro. Mantener la vía aérea es una prioridad en el manejo de un paciente politraumatizado. Esto exige establecimiento y mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea, control cervical y administración de oxígeno a alto flujo.